Al Baix Maestrat de Castelló trobem la major població que es coneix d'oliveres mil·lenàries. Els troncs d'estos arbres superen els 3 metres i mig de diàmetre mesurat a 30 metres de terra. Una acaba de ser elegida la millor olivera monumental d'Espanya 2016. Es troba al paratge de Ratxos, en Canet lo Roig. Es el olivo de las cuatro patas de Canet lo Roig, en el interior de Castellón. Su tronco mide casi 6 metros de perímetro. Podría tener 1.100 años de vida. Ha sido elegido Mejor Olivo Monumental, un premio que concede cada año la Asociación Española de Municipios del Olivo. Nosotros no le damos importancia porque es nuestra y la hemos conocido siempre. Pero la gente les llama la atención. Su marido estaría muy orgulloso si viviera, nos cuenta Pilar. Él apostó por conservar viejos olivos como este, en una época en la que muchos fueron arrancados y vendidos como árboles ornamentales. Fincas que estaban como esta, pues, por ejemplo, que estaba 30 años sin trabajarse, pues estaba todo yermo, no producían, entonces pues la gente decía, vamos a arrancarlas, porque no producen. En las tierras del Senia se conservan más de 4.800 olivos milenarios, la mayor concentración del mundo. Se ve claramente que están situados por donde pasaba la antigua Vía Augusta Romana. O sea, vienen ya por Santa Bárbara, Ulldecona, cruzan el río Senia, que es el límite, y aquí en la Comunidad Valenciana sobre todo se concentran en estos tres pueblos, Traiguera, Canet y La Llana. Un patrimonio natural que se protege desde hace 10 años. Se cuidan como te diría, como si fueran hijos. Ir al campo y ver la satisfacción de ver los árboles así. Son olivos de Farga, una variedad muy antigua y autóctona. Salen aceites súper excelentes, son aceites con una acidez muy, muy, muy baja y como cata de boca muy buena. Y aparte de eso, pues bueno, que son aceites de olivos milenarios, que esto se da pues solo en esta zona de aquí, en unos cuantos pueblos de todo el mundo. Un aceite de olivos milenarios certificado, del que este año se comercializarán 12.000 botellas. Cuando empezaron, apenas producían 500. Históricamente han sido comarcas aceiteras, pero que no destacaban por su gran calidad. Y a raíz de la elaboración de olivos milenarios, esto ha arrastrado el resto de variedades de aceites que se están elaborando en el territorio. Y son un atractivo turístico. Vimos en una revista que aquí en Canet del Roig había unos olivos milenarios y ha coincidido que hemos venido a verlo. Curioso, y lo bonito es que lo mantengan, ¿no? Los más mayores cuentan que su tronco hueco sirvió de escondite a un maqui tras la guerra civil, que no fue descubierto y que volvió al monte. Historias y leyendas que hunden sus raíces en estas tierras, como este olivo, desde hace más de 1.000 años.